nos porta orgulloso de nos crecimiento económico impresionante de último dos décadas. Así namés, dentro de ambición de país, este percurrape desarrollo tan sostenible, a busca un mejor correlación entre desarrollo económico, desarrollo social y calidad de vida. De aquí a nace la potencia de hotel de 5 estrellas, pero también barrio y escuela de 5 estrellas, evitando discrepancia debido al deterioro de infraestructura. Gabinete Eymanta quiere además que ahora renova barrio nan participación ciudadana e intercambio social me set un punto importante de atención. Para mí, un país da para y cae de fortaleza de con mara y sociedad da junto y eso ahí no sigo fortificar. Además, de que acercamiento de renovación urbano así como un modelo integral con planificación excelente y con atención para acentuar el punto de interés de nuestra ciudad. Línea nan visual perfectamente bon identificar, que guía nos vista e interés en cierta dirección o para cierta estructura. Es aquí lo que nos conoce como Zichtassen, o eje nan visual. Rafi Koch es miembro de Infratim de Gobierno. Y da un día experto en encargar de investigación y diseño de desarrollo en DCA para nos ayudar en el área en público. Especialmente para lo que está el desarrollo de infraestructura de Oranjestad, me se mira que está más amplio que únicamente Caia Vitico Cruz. El proyecto de Oranjestad está un proyecto que encerra un estudio en el año 2010, un estudio muy extenso de todo lo que está el área. Rondi Oranjestad. Hopi gente ta kere ku Oranjestad orbo papi di renovación e renovación di Caia. Das renovación ku nos conoce como Caia Grande. Pero e proyecto ta bai mas leo e eto un proyecto ku ta ensera tour e area di Oranjestad desde Linear Park, desde e conexión north-south, desde un combo ta bai di haven pa emisa e tambe e conexión ku ta es un principal ku nos acabo di realizar ku ta es un di cruise terminal pa e centro. Dus het is een project dat heel groot is en parte van het is een visual of een zichtas. Ora considera y programa desarrollo y construcción de ciudad nan ta útil para nos corda con nos huevo ta programa para siempre busca un punto de tranquilidad. Si e pista de ciudad ta desorganiza, eta crea un sentido de incomodidad. E pensamiento aquí ta carga el concepto de zichtasen, eje nan visual. Un zichtas of un eje visual está un elemento urbanístico que está ser utilizado para crear punto de orientación de una ciudad onde que gente que está visitar essa aqui tem mais facilidade para compreender onde não tem que vai e para compreender que outra ruta é importante. Então um conceito que a ser desenvolvido na Paris no século XIX e a outra hora usada em todo tipo de cidade, tanto de começamento, mas também depois. En el caso de Aruba, nos usa el elemento aquí de eje visual de diferentes aspectos, y no solamente en Oranjestad, pero también en San Nicolás. En Oranjestad, en Linear Park, vamos a poner el blue carpet que nos tiene en Linear Park, en la Plaza Turismo, donde siempre busca para tener un focal point. En el caso de ahí, tiene Aruba logo, pero un focal point. Entonces, leo para poner y está conectado a un view. En San Nicolás, por ejemplo, lo que nos derecha es el rotondo que tiene en el centro de San Nicolás. También ahora es una manera que la calle Cooper Street está dando un zicho más importante de el Watertoren, por ejemplo. Y es importante abrir un eje visual en la Village Street, de St. Martin Street, sorry, que es la calle principal del de barrio de Village, que tiene el momento en ahí. Está gewoon, we moeten het repareren, we moeten het mes of we moeten het mes dat het existeert. En neemt het een kost importante en het kan het ook. Dan moet je het kijken voor het desarrollen van mes door de accentuar de importantie van het. De Oranje staat aplicar het concept en dimensie van de eje visual in diferente caminos. Aquí atrás nos está ook de conexión entre Plaza Chipi Chipi para het rechtsgebouw. En dan nos está haciendo een soort boulevard, Kumata. Que te zorg para que haya una visual connection en la área de corte, el Willem de Zwijgerplein. Pero también, nos puede haber de diferentes otros caminos que te voy a usar. Tour calle que te va a dar una importancia, o tour camino que te va a dar una importancia, te va a hacer aquí por medio de un eje visual.
E per me che non sta considerando è un po' direttamente un cruise terminal. Attualmente si possono ancora per me in da sali, poi è edificio di port of call e tutti un muraia. E muraia di ex Zeeway. Quindi si arriva e letteralmente si va dalla muraia e si va a pushare dentro la parte di lo che è cruise e WAF. Però lo che passa è che quando non puoi andare in cammino per Orion Stad, perché desde il CAIA non c'è nessun eje visual duidelijk, goed visual met de kiezen zaken en met de jegeren kaaien. Pues, lo que nos hace ahora es de un evaluación completo de Oranje Stad, no solamente de kaaien. Mira, kijk wat de manier dan kubo por, wat misa ontsluit, lo kubo por comunica e kaaien grande ku e puerto. Y un die zaken dan, dat e eje visual con nosa trajando na e Welcome Plaza, goed dat we jama Pardon by Plaza. Onde que é um lugar de sali ou bambisa estreito, nós se põe na sali um pouco mais leu e nós dá um sorto de as, com diferente, bota entre o quiosque na ronda de dia, e essa aqui bota sigue, junto acentuar para a linha de trem, que bota o ac, ah ok, bota um direção, que bota a bambisa é a ruta principal. Da sigue dá uma acentuação na área tão importante de cidade, através de conceito e desenho consciente de eje não visual. Passina sinala mais área e ponto não de referência fácil. Essa é uma diferente acentuação, uma diferente outra ruta, né? Para gente não pode ter um sorte de complete build. Então, não somente porque é 30, mas também como por tem uma missa salida, não conta bem, mas é um conta bem missa, é um conta bem haven desde centro. E punto non è importante per una corda, ok, se è un punto importante, è che non mi può bainare, mi può bainare back, è troppo importante per creare una struttura della città, dove c'è un punto non con una corda, ah, se è un punto importante, mi può bainare corda, sa, e di non mi può bainare con un'altra calle, eccetera. Perciò il desarrollo di Oranje Stad non è solamente una questione di un calle, perché è l'idea di un'intera città, tutte le calle, anche le altre calle nella banda, e le sei strade, è troppo importante. Também tem suficiente atenção e quando também pode ser olhar, tem hope oportunidade comercial ainda em Oranje Stad. Assim, tem mais exemplo de eje na visual do centro de Oranje Stad, que quizás nos não reparar na primeira instante, mas que sutilmente te ajuda a dirigir nossa atenção em certa direção. Outro exemplo de eje visual é um que nós trabalhamos agora no centro histórico, na Plaza Padu. Então, entre Plaza Padu, dus wat entre Oranje Straat, met de Schotte Straat, banden die Plaza Daniel Leo, wat dan hangen een toren, Willem de derde toren, dat een bonita element, dat bovendien haast die uso die je, dat den concept die eje visual, wat daarbij haast die een soort die kaya, maar dat een kaya peatonal, dat maten dat dus banden, dat daarbij accentua een monument is, en in hetzelfde moment dat haast die een soort die connectie daarmee. Pues hena po kanya di un banda pa bay Plaza Daniel Leo, pues di inang ora ko bo habie pa bay wak e bonita tienda na Plaza Daniel Leo. E di otro banda pa bay wak un punto importante ku ta Willem de Dare Torn ku ta un basa un lugar pa sa kapatrat. Mientras bo ta pasando e sei, bo ta bay pasa pa Plaza Padu ku ta ambeta ta un punto importante. De seori asina bo ta hanya ku diferente aspecto nan da diferente parte di Oranje Stad ta ser accentua pa medio di eje visual. Ciudad tan manera Oranje Stad y San Nicolás ta construí caba y mester ta bata creativo pa acentuar eje nan visual rediseñando e ciudad tan aquí. Esta un concepto que nos está usando en diferentes ciudades, ¿no? Lo mester creativo en realidad na Europa pa tiene ciudad tan traja caba, pero na Oranje Stad también nos está bezig con él, por ejemplo, un día son anguta más, mamisa más successful, como lo puedo visitar, es conexión entre, mamisa, e parte aquí de Calle Grande, que está Oostraat, vayendo para Lagún. Con hopi palabración y papiando con el dueño del edificio, a lograr que es aquí finalmente por quitar y ahora voy a tener una conexión visual entre Lagún con el centro de Oranje Stad. Es aquí que está a enforzar una relación con más parte de la ciudad y es nuevo posible desarrollar, por ejemplo, de Calle Grande, Oostraat, Lagún, Buyback, tiene el WAF. Entonces, crea más a través de oportunidad de desarrollo. Na San Nicolás, por exemplo, você tem também a Village Plaza. E desde a Village Plaza, a ideia é que você vai passar para trás do edifício de Dove, que também você tem uma bonita vista para o Watertorn, e você também tem um outro caminho que você pode trazer e desarrollar
Pues ahora tengo un lugar, este accentuado lugar, este da una oportunidad para crear un espacio público que tiene acento tan interesante también, ¿no? Y bonito. No por ti obstáculo nan, que te desviaba vista de punto de interés o de elemento nan urbano que quer acentuar en la ciudad nan principal. Bueno, si por ti crea un camino que genera WAC, pero si por ejemplo, si vos quieres una ruta, no es necesario que full la ruta hay de un viaje para hacer, se te hace muy lejos. Pero lo que sí puedo hacer es acentuar la calle, ¿no? Así no es duidelijk, cuando te focuses en algo, y así no poco a poco vas a ir y vas a crear el punto de orientación. Ah, esto va a traer por vista, así de una manera que, ok, tiene algo interesante o importante está pasando. Entonces, ahí está como vas a build it up en diferentes rutas. El concepto de Zicht hace del diseño de ciudad para complementar la atención que el gabinete Eman tiene para la renovación urbana y el programa Bo Barrio. Pero desde aquí, el primer ministro Eman está distinguiendo una meta clara para llegar a una sociedad más ideal posible. Uno, con lo cual hablo así, es únicamente un fragmento de la cantidad de barrio en la escuela y área en la rua que el ministerio tiene atención. Obviamente, es aquí que tiene que continuar. Com a sua intensidade, com a sua amor e com a sua meta para criar uma melhor qualidade de vida e ponto de referência para fortificar o país, o outro papel de monumento e instituto que também está a renovar. E de dois aspectos que nos atraem, mas que eu tenho hope e gana para profundizar enormemente, principalmente querer finalmente, e se iluminar uma sociedade hope ideal. Da crea hopi tipo di plataforma nan di partecipazione di cittadino nan den nan proprio futuro den barrio nan per esempio associazione di barrio camina cu cittadino nan per esempio na Juana Morto non sti uno però lo mi chiamire den tu barrio camina cu cittadino nan ta forma nan mes organizzare nan mes e nan ti un presidente nan ti tesorero nan secretario nan ti un persona encargada con el planeamiento y non tabai vira e bos pa e barrio lo cual adicionalmente non che cambia, pero tambe non tabai assumi un sentido di responsabilità pa cu e mantenzion di lo qual award traha e sigue desoria e for di mes un principio non di qualità di vita, di coesione sociale, sigue desoria e barrio con el agua renovada y seguir manteniendo. En otra palabra, desarrollar mecanismos en el barrio que ayuda a seguir cargando el barrio según participación ciudadana. El gobierno tiene visión para crear y renovación de infraestructura y fortalecer la sociedad socialmente. Importante está que es aquí está duradero. Consecuentemente, está tu responsabilidad para crear circunstancias que te estimula la avenida participativa de la comunidad. En el barrio, en el camino de un joven, parte di recreazione sano e parte di deporte. Mi stai a fortificare il barrio, ho stato in un riunione a Angoci, il canale di Caduci Largo, Angoci, Casariba, potete attendere hobby e desiderio per lo quale sto costruendo ora nel Brasile un cancia deportivo di erba, chiquito, non grande, con algún altro aspetto di deporte multifacetico, cammina con skateboarding, bopocana, bopocana, esercizio, il tipo di desarrollo che antes non stava tra hobby grandi, non stava tra Santa Cruz, non stava un stadio grande qui. Mas e mais, você sente que tem um desenvolvimento hope, saludável, você quer ter um núcleo de barrio hope, forte aqui. Você tende com na Cerro Yanchi, ou na Caduce Largo, ou na Poço Bou, ou na Juana Morto, ou na Brasil. Não quer algo um pouco mais cerca de casa?